Ya, buen día con todos. Bienvenidos al inicio de la cuarta sesión de clase del curso de software de redes de servidores. Mi nombre es Miguel Ángel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Bien, como en la clase anterior estamos viendo justamente la aplicación de Ubuntu. Voy a poner Ubuntu, vamos a darle su respectivo mantenimiento. Voy a retirar el disco de instalación, porque recuerdo que acabamos de instalar Ubuntu ya, ¿no? Y al disco duro faltó su respectivo mantenimiento, como siempre. Voy a hacer esto es un momento que termine de fragmentarse el sistema para poder comenzar. La respectiva actividad del día de hoy.
Bien, perfecto. Ya está, entonces ya está contada la unidad. Vamos a seguir el siguiente paso. Para proceder a compactar. El paso ayuda a reducir un poco el espacio que ocupa en el disco duro que se encuentra alojado en el sistema operativo. Muy bien. No recuerdo dónde borré el material que tenía este curso. Tengo un material dedicado a puro código de esto. A ver, voy a poner el drive, si me encuentro por acá.
Bueno, no tengo la mano, voy a buscar eso. Bien, procedo a encender la máquina virtual. Acabo su respectivo mantenimiento. Por acá vamos con entonces. Uy, ¿cuál la contraseña? Creo que se siempre. Bueno, noviembre del 22. Ahí tengo una pista. Bien, al fin encontré el curso que quería. Acá está. Al fin encontré mi curso. Ya lo pude descargar ahora sí. Bueno, por esta razón me estaba demorando en comenzar la parte práctica de Linux. Bueno, esta es la carpeta que trabajé el año pasado. Y por esa fecha, hace un año. Estoy aquí disparando el material didáctico. Esta es la clase que grabé. Bueno, lo diría que podía compartir algo. Esto es un YouTube. Compartir esta ventana con audio. La clase es
el curso de software de servidores de redes. Bien, Mi está nombre es descartado. Miguel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Esto tráfico muy escondido, segundo Vamos a software. continuar con lo que hemos quedado en lo que. Aquí estamos trabajando con lo que es un VirtualBox. En el caso de nosotros, ahora trabajo con un VMware Workstation. Bueno, eso no es la máquina. Y que le damos los comandos. Y apenas se descargue, comenzamos a practicarlo. Vamos a hacer comienzo a descargar. Instalo con una máquina virtual. Comienzo a instalar el Ubuntu. Ya está el Ubuntu. Ya hemos hecho eso la clase pasada. Me hubiera acordado que tenía este en mi canal. Más me fiaba por lo que tenía en mi computadora. Bien, por acá comencé con las resoluciones. A ver, vamos a ver dónde comencé a tallar por aquí. Hasta Full HD. Está bueno. Estaba cargando. Bien, esta es una playlist, una lista de videos, de 6 videos. Se los puedo compartir esto en el grupo. Por si les es útil, tal vez para reforzar lo que estamos viendo en el curso. Aquí comencé unas partes teóricas. En caso de aquí, comencé con lo que es sus redes. Paralelamente. Cambié un poco el ámbito en ese aspecto, pero bueno, aquí les comparto, tal vez les pueda servir de apoyo. Bueno, ahí le paso la playlist. Esto todavía tiene para rato, ¿ves? Vamos a ver. Por lo menos estoy esperando que cargue. Ya, a ver, Te listo. pones si quieres contar con alguna cuenta, no en especial. Sí, me parece el ¿Quieres método enviar cuenta, información por al ejemplo. sistema? No en especial tampoco. Bueno, cierro esto. Siguiente. Tampoco es necesario. Listo. Ok, ahora lo que recomendaría sería lo siguiente hacer acá. Vamos a dispositivo, insertar imagen SD de las web adhesion. O web adhesion. Ah, eso Bien, es a para ver, vamos a ver. agregar sus drivers. Tengo que ir a la memoria. Se ha publicado actualizaciones de software. Bien. No, bueno, entonces vamos por ahí. Sí, ya está casi listo esto. No cambia la ventana. Lo que pasa es que si comparto la otra ventana no se escucha nada. Bueno, ese es el inconveniente. Aquí, vamos a ver qué actualizaciones hay. La carpeta. Creo que tampoco le sale drivers a esto. Bueno, entonces para ello vamos aquí y vamos a salir drivers. Bueno, vamos a reinstalarlo. No recuerdo bien si es eso. En WarTool. Bueno, esa debería ser. ¿Qué derecho ejecutar? Bueno, vamos a comportar igual que Windows. No responde. No,
comportamiento es diferente de otras cosas. La aplicación es también diferente. Esto. Bueno, a ver, es un rastreo por acá. O imágenes, algo, ¿no? Música, video, papelera, nada por acá. A ver, abrir. A ver, ¿cómo se va a presentar como programa? A ver, este show creo que es. No, tampoco. A ver, ¿cómo dice aquí? Bueno, fin de descargo el material, que es lo que quería trabajar con ustedes. Acá es una este, también las decisiones. Y aquí me explican configuración. Bueno. Está la querida configuración. Son 10 juegos. ¿Dónde estamos? Configuración. Ya está. A ver. Conectado a 1 GB de internet, rápido, conexión de Bluetooth, no hay, un escritorio, bueno, no estoy acá. ¿Sí? Ya lo cambió. ¿Dónde está el componente? Ahí va. Apariencia. Ya lo que tenemos en tamaño normal, posición de iconos, okay. Nada, nada especial por aquí cambiar. Notificaciones. Gracias. Búsquedas, ok. Tareas, ok. Aplicaciones, ok. Privacidad, ok. Cuentas en línea, es lo que nos decía al principio, no tengo una cuenta vinculada por aquí. Compartir, tampoco. Sonido. Bueno, energía. Apague la pantalla de 5 minutos. Pues, personalmente, no me gusta eso. Suspensión automática tampoco. Monitores. La resolución, sí, pues voy aquí a mejorar un poco. No, Full HD, aplicar. Mantener los cambios. Tener un poco más de zoom para que se vea mejor. La mejor resolución es esta. Y esas cosas comienza a configurar en primera instancia el teclado, sería latinoamericano, impresoras no hay, sensor, nada, ahí todo bien. Región idioma, español de España, formatos de Perú. Accesibilidad. En gran parte es muy parecido a lo que es Windows. Un estándar, digámoslo así. Cuatro de horas, está bien. Acerca de información de la máquina virtual. La versión de software. No, no me dice nada. Bueno, acá, uy, vamos a botar las posiciones. Posiciones de software.
Bien, luego de visitar esto, vamos a hacer. Nada, está bien, no tuvo la necesidad de instalar ni nada de cambiar nada de eso. En Firefox. Esta es la guía que quiero interactuar. Ahorita lo voy a buscar. Pero antes, ¿qué dice acá? Ubuntu, actualizaciones, aplicación, desarrollo, ¿qué dice por acá? Claro, pues tiene que hacer algo, poner este pedido y dejar control seguido. Mejor. El poder que se nos responde puede elegir en un momento. Cerrado. Bueno. Bueno, ¿cómo se comporta esto? Esto pesa así 2 gigas 600. Bien, perfecto. Al fin encontré este material que quería. Esto voy a transportar por aquí. Nada, se tiene lo mismo. Sí, vamos a comenzar con esto. A ver, clase 1, ¿qué tenía por aquí? Una descripción me parece de Windows Server. Sí. O sea, este es Windows Server. Nada, lo pasamos. No es el caso. Estamos con Windows Server. Y le mostré en el otro curso a mayor profundidad. Ya por aquí. Sí, cosas interesantes para ver. Bien. Me permite aquí cambiar. Volvemos con la guía de un server.
Este curso he decidido, como les comenté, partirlo. Termino en server, en la administración de un server y aquí hacer Linux y otras cosas complementarias. Por esta parte no va. A ver, entonces, por aquí tenemos. El superusuario del sistema, separador del usuario, el nombre del equipo, lo permite saber en qué directorio nos posicionamos, el NULL flow ALMA64, el signo de dólar nos indica que estamos listos para ejecutar el comando de Linux. Bueno, básicamente es un resumen del video, para no pasarme viendo videos acá. Ok, ¿cómo llegamos a todo esto para ver la información que tenemos, no? Bien, ahora sí, este es el material que quería para poder trabajar con ustedes. Entonces, clic derecho, vamos a ir aquí a abrir una terminal. Y acá está. Tenemos el nombre. Bueno, caso mi nombre, es el arroba. ¿Qué significa esto? Vamos a poner aquí a observarlo. Bien, el nombre es el superusuario, usuario del sistema. En caso igual, bueno, sigue siendo Miguel. Arroba separa al usuario del nombre del equipo. El usuario o el superusuario se llama Miguel. El usuario del equipo se llama Miguel Virtual Machine. En este caso era VirtualBox. Bueno, habrá que corregir ese detalle, ¿no? Para que se actualice respecto a lo que estamos viendo ahorita. No, pequeños detalles nada más por la máquina virtual que vamos a usar. Virtual Machine. Bien, dos puntos. El new flow, signo de dólar. No hay signo de dólar, aquí hay signo de dólar. Hay una barrita por acá y se llama escritorio. Escritorio. Y ahora sí está el signo de dólar. Bueno, voy a actualizar esas cosas. Bien, entonces, aquí igual, Miguel. Es VirtualBox, porque es la otra máquina. Acá se llama Virtual Machine, nombre del equipo. Después tenemos este new flow que permite saber en qué dirección nos posicionamos. En este caso, estamos en el escritorio. El signo de dólar nos indica que estamos listos para ejecutar comandos en Linux. Perfecto, ahí está. La primera parte que quería llegar y al fin lo logré. Ya está. Para descripción de comandos, Arch nos muestra la arquitectura del sistema en el cual estamos trabajando. Arch nos muestra que estamos trabajando en una plataforma tanto por 86 de 64 bits. Esta es la manera correcta como se ve una arquitectura del sistema operativo. ¿Ok? Está compartiendo pantalla completa. Perfecto. Esto es parte de lo que expliqué en el video, pero con otra máquina virtual, ¿no? Vale, me sirve de referencia. Entonces vamos a entrar a esto. Arquitectura. PC. Si no dije bien, la máquina del sistema operativo. Vale, este no, de sistema operativo. Sistema operativo. Claro, esto lo quería. Este es lo interesante. A ver, la arquitectura de x86 y x64 se refiere al tipo de procesador o CPU, Central Process Unit, de una computadora. La arquitectura x86 se refiere a los procesos de 32 bits. La arquitectura x64 es compatible con sistemas operativos de 64 bits. La principal diferencia entre la arquitectura de 86 y x64 son capacidad de memoria. La arquitectura de x86 admite hasta 4 GB de RAM, mientras que la arquitectura de x64 puede admitir hasta 16 exabytes de memoria RAM. Y bueno, pues ¿qué es eso de 16 exabytes? ¿No? Tal vez es un poquito extraño. A ver, vamos a ver qué dice aquí.
Convertir 16 exabytes a gigas. ¡Wow! Vaya cantidad, ¿no? No son centenas, miles, millones, billones. ¡Wow! Un exabytes. ¡Wow! Vaya nombre. ¿Exabytes o exabytes? Exabytes. Bueno, exabytes equivale a 17 billones 179 millones 669 mil 184 gigas. Wow, vaya cantidad, ¿no? Vaya cantidad, ¿cómo son? Está genial esa página. Está muy bonito. Ahora, cuando la puedo guardar, creo que puede ser útil para mi día a día. Voy a compartir en el grupo. Puede que les sea útil para ciertas cosas que ustedes quieran hacer o interactuar. Bien, entonces por aquí viene la situación de la arquitectura, que nos muestra cómo es en lo que tenemos aquí, la dicha arquitectura de x86 de 64 bits, comando ARCH. Después de tener el comando uname espacio m, uname espacio -n, nos permite saber con qué sistema se está trabajando. Uname espacio -m, enter. Bien, igualmente, nos indica que estamos en una arquitectura de x64, un sistema de 64 bits. Uname -a nos permite proporcionar información del kernel, su versión, nombre del sistema, información del sistema en el cual estamos trabajando. Bueno, pues así se trabaja en Linux. Full códigos, todos son códigos. Bien, acá dice que es Linux, Miguel, máquina, guión, virtual, guión, machine, versión 6.2.0, guión 37, generic, número 38, núcleo 22.04.1, Ubuntu, SMTP, TN, Dynamic 2V, y bueno, la cantidad de información que nos brinda, ¿no? Pues en resumen, que todo es la producción de información sobre el kernel, es de la versión del kernel, el corazón del núcleo, la versión del Ubuntu, el nombre del sistema, la producción en la cual estamos trabajando y todo ese conjunto de cosas. Ahora me ha puesto cat espacio prop espacio versión, información del sistema y su versión. A ver si no me equivoco. Cat espacio prop guión versión. Creo que esto no lleva tilde. Y vaya, hay que tomar en cuenta si es que hay espacio o no hay espacio. Ah, vale, versión con tilde. Claro, pero bueno. Órale, versión con tilde. Y me dice la categoría, provocación, no existe el archivo o directorio. Uy, ¿qué pasa ahí? Vamos a sonar esto. Creo que sin la tilde. O simplemente no existe. Vamos a ver. Ah, sí, existe. Sí, solo que acá un pequeño error de digitación. No se acostumbra y parte con la tilde, acá, ¿no? Como no lleva tilde. Ok, un detalle a tomar y sumar aquí. No lleva tilde. A ver, ¿qué nos dice? Linux versión 6.2.0-37, guión generic, y más información. ¡Wow! Vaya cantidad de información que por acá nos remite. Bien. Clear.
permite limpiar todo el terminal. Bueno, ya nos debemos borrar esto. Clear. Y limpiamos un CLS, lo que es el CMD. Ahorita le comento el sistema. Ahora, cat pro CPU info. Bueno, a ver por ahí. Cat espacio pro guión CPU info. Acá proporciona toda la información del sistema. Eso es lo que quería que ustedes vean, ¿no? Que trabajar con Linux no es difícil. Pero pues enviar a casear la variedad de códigos. De hecho, ¿no? Como le había comentado en la clase pasada, ¿no? Pues el otro módulo cambia totalmente las cosas que ustedes ven y van a tratar más que todo así con códigos, códigos. No ese tipo, ¿no? Vaya, que voy a tener que acordarme de esas cosas. Tal vez en cierta parte se entienda, ¿no? CPU, bueno, información, ok. Procesos, ok. Categorías, ok. Pero no, no este modo, pero sí código, que vas a ver, instrucciones como esto, que es el programa. Bueno, dice procesador 0, medidor de IDE, autenticación AMD, familia 23, modelo 24, AMD Ryzen 5, la serie de mini procesador y información. Mucho de entendible, mucho de la verdad, que no, no lo entiendo del todo, porque vaya cantidad de detalles que entra por acá. ¿De acuerdo? Pero ahí estamos, un montón de cosas que nos van a decir. Ya, seguimos. El otro es LSHW. Nos dice la información más detallada del hardware. Sí, pero esto vaya, es un poquito complicadito para entenderlo. LSWH, si me equivoco. LS es HW. LSHW. Otra vez. H, bastante cuidado de nada. Si el código, pues uno no le escribe bien nada. No va a funcionar bien. ¿Vale? Pues en ese curso me dediqué pues a ver tutoriales y anotar. En ese curso, pues ya todo eso resumido y al fin encontrado dicho material, pues puedo explicar mucho mejor. Vaya, vean qué cantidad de disque más detallado, wow, pero como lo dice, está más entreverado esto, pues está más expandido. Ese del info hemos visto, ya, es dentro del otro punto de ayer. Voy a borrar con CLS. Que me estoy variando con esta información. Ah, acá comienza. A ver qué dice acá. Aviso, debería ejecutar este programa para como superusuario. Ya vamos a ver cómo hacer lo del superusuario. Wow, vaya cantidad de información que debe ser. Bien detalloso. Y imaginarse que hay personas que se dedican a desarrollar día tras día este tipo de sistemas. Bueno, digo, tipo de sistemas a la manera de ver todo en texto plano. ¿Qué texto plano? Línea de línea, línea de línea, línea de línea, línea tras línea tras línea. Ese texto plano. Bueno, no lo amigable que vemos nosotros en Windows, ¿no? Ventanita por acá, fotito por acá, imagen por allá, que sencillo es. Hasta en Windows Server. Más sencillo, visualmente. CLS. Perdón, no, este es clear. Perfecto, con dos sistemas. Bueno, eso es lo que quería que vean ustedes, ¿no? Que vean estas cosas que tiene Linux, ¿no? No para que le tomen miedo, al contrario, para que vean, claro. Esto es Linux, ¿no? No es cosa del otro mundo. Pero bueno, ahí vamos. Cat Pro Main Info. Cat Pro Pro. Pro barra Main Info. Información de la memoria. Wow, vaya cantidad de información. Información. Y pues, bueno, si tendremos un nivel de inglés técnico, podremos entender cada uno de ellos qué significa. Pues no es mi nivel. Es tener inglés técnico para entender cada uno de estos detallitos a fondo que hacen. Interesante. Las cosas que comenzamos a ver poco a poco en Linux Free nos da información más compactada.
Todo eso está demasiado amplio. Qué bonito, ahora sí que nos resumimos un montón. Memoria interna, espacio muy usada, memoria libre, memoria compartida, buffer de memoria caché, disponibilidad de memoria interna. Bueno, es un poco más resumido y preciso. Triage, también tengo información de modo más ordenado. Wow. Mucho mejor todavía. Free, espacio, guión H. Bueno, pues para qué decir que no, ¿eh? Nos ayuda va a ser de reunión. Está genial esto. Dice que son gigas y son megas. Está mejor. DF nos muestra el espacio que ocupa el fichero del sistema. A ver, vamos a DF. Acá va nuestro fichero del sistema, cómo va ocupado. Temporales, archivos de disco, archivos temporales, archivos de disco. Y bueno, todo lo que necesita por aquí para arrancar. DH espacio, perdón, DF espacio H. H, H, en inglés. DF espacio H. Esto me parece que lo muestra, pero un poquito más ordenado en medida. Así es, está más bonito. Mejor, más hasta con proporciones y mucho mejor, bien, limpiando pantalla, aprendiendo ahí comandos poco a poco. Clear. Y ahora vamos a Boami, nos muestra el nombre del usuario. Boami. El usuario, pues, ya mi nombre. Listo, Hostname, nos muestra el nombre del equipo. De hecho, pues, ese es el Hostname. Hostname es el nombre del equipo. ¿Qué más tenemos acá? WD muestra el directorio en el cual se encontramos. WD. Encontramos entre el home, entre el mini y entre el escritorio. History, nos muestra la historia de los comandos usados. History. Hoy quiero que lo escriban en History. Y esta es la que en griega y latina. A ver, voy a reivindicarme. Si no me va a salir nada, un error. La lista de todos los comandos usados en nuestro editor, ¿no? Genial. Esto sí no lo estoy haciendo captura porque les voy a compartir este archivo, ¿ok? Pues lo estoy aquí con la sesión de hacer capturas. History. Puedo almacenar hasta 50 comandos. Wow. LS nos muestra el directorio. LS nos lista el directorio del sistema. Bueno. Ay, ¿qué pasó? ¿No es que nos lista el directorio del sistema? No veo nada. LS nos lista directorios como archivos. Nos muestra también directorios como archivos. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasó? Me mostraron los puntitos, qué raro. Bueno, a limpiar otra pantalla, ¿ok? Clear. A ver si no sale nada. LS. Nada. Entonces, limpiar pantalla, creo. Ok. LS espacio y en el menú información más detallado. Vamos a ver, pero lo que vemos, vaya detalle que nos dan. No hay nada, ni que por acá. Cat. Pero nos permite crear un archivo. Bueno, vamos a crear archivo. Cat, espacio. Acá vamos a tener el código ASCII.
Y acá tengo que hacer manualmente el signo de mayor. Vamos a llamar a archivo. .txt. ¿Ok? Eso sí hay que hacerlo manual. Pero funciona los otros códigos, ¿no? Así que uno está acostumbrado en Windows. El nombre puede variar, ¿no? En este caso, no es que seamos pegados a la letra con esto. Acá lo puse con tres ceros. Vale, a ver si está todo bien. Enter. Me parece que falta ingresar información. Nos tenemos que crear un archivo. Se puede digitar un argumento para el contenido del archivo. Para cerrar el documento, usar el juego de teclas de control más D. Bueno, ahorita si eso está tildado, tengo que esperarlo, ¿no? Bien, vamos a poner aquí. Hacer número 4 de curso de software de servidores de redes. Miguel. Control D. Y acá queda fijo el nombre. Permite iniciar el archivo. LS. Dale, revisa tu web. LS. Prueba TLP TXT. Y permite, puedes ver el archivo. Voy a avisar, ¿no? Permite visualizar el contenido del archivo. Y ponemos nuevamente con lo que está. Prueba 005.txt. Y pues acá todavía no existe el archivo. Porque acá le falta un cero, ¿ves? Voy a reeditar. Prueba 1, 2, 3. Punto txt. No existe el archivo del usuario. Prueba, vale. Exacto que te dije en la tarde. Ahora sí, cat. Prueba 1.3.txt. Ahora sí, al fin. Estamos listos, vaya, es un desastre esto. Listo. Day nos muestra la fecha del sistema. Bien, pues estamos viernes 1 de diciembre, iniciamos un nuevo mes, 12 y 8 de la mañana. Bueno, de mañana, de mediodía. Cal nos permite, nos muestra el calendario del mes actual. Cal, no se encontró la orden Cal, pero puede instalar con. Vale, pasa que no se ha instalado la calculadora, ¿ok? Tranquilo, acá tenemos un asistente que nos indica el comando sub, espacio, apt, espacio, install, espacio, ncall. Y listo, lo pegamos, ¿vale? Vamos con nuestra primera instalación de Linux. Contraseña. Profesor, disculpe, pero no se ve la contraseña. Eso es lo que hace Linux, no te muestra la contraseña. Tú digitas, pero no te muestra la contraseña que has digitado. Cuando validas, recién. ¿Vale? Así que esa es otra de las cosas nuevas que tiene Linux, ¿no? Un detallito, como les vuelvo a decir, ¿no? Que quiero que ustedes tengan la vivencia de esto. Ah, qué interesante. Linux no muestra la contraseña. Diferencia que hay contraseñas que sí no muestran con sus bultos. Hay cosas que no. Hay cosas que uno tiene un asistente de ayuda para la instalación de algo. Y eso es bastante útil, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a poner un clear. Clicar esta cosa, ¿no? Y muestra acá lo que era. ¿No? Vale, ahí está, qué bonito el calendario.
Lo que día es primero, mañana es 2. En Navidad estamos para el 24, Año Nuevo para el 31, el lunes, Año Nuevo, vaya día para hacer Año Nuevo, lunes. El martes volver a labor, pero bueno, ahí va el calendario, ¿no? Bonito. Bonito las cosas por aquí, ya está todo arreglado. Te voy a poner el calendario 2023, porque como decía, 2022 fue el año pasado que hice este material, ¿sí? Voy a revisar, como les vuelvo a decir, varias cosas por aquí. Edita, pues tal vez me tenga el próximo día, 2024. Entonces, Cal, espacio 2023. Y qué bonito, no, todo el calendario del año. Ah, que ayer miércoles mi cumpleaños esta vez. Aunque el otro caía jueves. Bueno, y bueno, pues ahí está todo el calendario, ¿no? Bonito. Con flechitas para abajo podemos buscar lo último que hemos digitado. A ver, ¿cuándo cae mi cumpleaños? Vaya, cae jueves. Y por aquí cae lunes. ¡Wow! Cae sábado y salta 2 días. ¡Bravo! Cayó. No sé si me recuerdo. Ya cayó. Ahora cambiar el jueves. ¿Sí? Esa patria estamos el domingo. Vaya. Vaya fecha, ¿no? Es un día de descanso. No hay nada. Ah, quería listar esto. ¿Cuándo cae el 8? Que va a ser feriado también. ¡Wow! ¡Qué piñas! Justo la próxima semana que tengo la segunda, quinta clase. Disculpa que me estoy haciendo muy lento aquí el curso, pero para rematar, estamos con feriado con ese día. Ya, no tengo la culpa, hubiera sido genial, no sé, otro día. Para chocar con el curso, pero bueno. Ya nos dijo que el viernes que hay 8 iba a ser feriado. Bueno, hacemos lo mejor que podamos hoy día. Bueno, ahí está el calendario, ayuda bastante. Ahora, calendario por mes de un año. Bueno, voy a poner aquí. Calendario de diciembre del 2023. A ver, algo pasó ahí. El orden de cal. A ver, ¿qué pasó? Algo que igual. Nada. Dice cal de llamar, no es cal de, no es cal de calendario. Bueno, estos errores por el pantalla, ¿ok? Es un poquito entorpecedor esto. Cal, mes y el año completo. Ahora sí, qué bonito. A ver, quiero pues el mes que pasó, ¿verdad? Ya. Hay que ver el calendario de febrero del 24. ¿Vemos? Podemos así fichar cada uno de los calendarios. Pero como sea cual sea, todo esto se hace mediante códigos o comandos. Bueno, vamos con el siguiente. Man Arch. Nos da información detallada del comando que es este. ¿Qué se está juntando? No sé por qué lo puse en salto directo, ni idea. Disculpe, no sé ni por qué lo puse en salto directo. ¿Qué es que falta de espacio? No tengo idea. No tengo idea. ¿Qué? Bueno. Aparece aquí. Man Arch. Bueno, y la quiero salir aquí por el tracú. Chao. Un chico. Ahora vamos a guión guión. Después ayuda de ello. Modo de empleo. Arch Auction. Muestra la arquitectura de la máquina. Muestra la ayuda y finaliza. Versión muestra la última versión y finaliza. La ayuda de su VGNU. Tal, 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 tal. Bueno. ¿Qué falta ahí? ¿Ok?
¿Y qué más aquí viene? ZXT, vaya, no me viste cómo se preocupa el ¿En qué esto? En más espacio guión. La Yau yo español. Vamos a qué pasó con esto. Señalamos ese verano. Creo que escrito mal. A ver. Vamos a ver qué pasa aquí. TXKM espacio la Joe espacio no permite cambiar el idioma del sistema. Error cargando el nuevo teclado de descripción. Cargar el nuevo teclado de descripción. Ah, bueno, a ver, vamos a probar. English. Error cargando un nuevo teclado de descripción. Qué raro. Error. ¿Qué pasó ahí? A ver, vamos a verificar el código. ZXKM map espacio. La Joe. Ah, chistos. Yo le puse bien para que le pusieran el final. Era sin guión, ¿eh? No me estoy ahí cargando el código. Ahora sí, pues. Le digo, pues, cualquiera se confunde con otras cosas. Error a cargar. Error a cargar. Teclado de ejecución. Nada. Es lo que pasó. En inglés no error, no entiendo por qué. Uno está instalado, algo por decirlo. Y luego, exit para salir del terminal. Gracias. Está en este archivo, me voy a dar la aclaración. Ya, el otro lo hice en Word. Aquí lo subo este un momento al Drive. Sí, voy a subir al Drive. Está por acá nuestro. Estarás. No, por acá debe ser el historial. Por acá debe estar. Mal por acá. Por el chétimo, por eso bien, no nos falta tiempo para esto. Casi 4. Aprovecho que está vacío esto. Me cerré tu visante. A ver. Los comandos me interesan compartirlos. Los videos, en este caso, porque ahí dejo un playlist de videos. Este no va a usar. Importante a compartir los comandos, que básicamente es lo útil que hay en todo esto. ¿Está? Muy bien, ya he cumplido con ello. A ver, ¿qué sigue por acá? Y pues eso es lo que hice aquí, comencé a tomar los apuntes de lo que estamos viendo nosotros hoy. Aquí saco lo del New Flow. Y bien, por aquí acaba la dicha clase de. Explicarme, no remitidos en esta clase. Ya, la verdad que lo he resumido muchísimo más rápido esa clase. Y además con la segunda parte. Y acá que viene, creo que la segunda parte de los comandos que teníamos visto ya. A ver, ah, que se presenta los archivos que ya acabamos de hacer ya. Lo que pasa es que acá se pone a explicar punto a punto, punto a punto. Y más las tomas que hacía del video que vi en ese tiempo.
Acá me fui, creo que a Ubuntu Server. Sí. Bien, podemos ahí entrarle al Ubuntu Server. Este es el calendario. Déjame ver la pantalla para que se pueda escuchar esto, ¿ok? Al otro dice, irme a Ubuntu Server. Bien, acá está. Es un comando del usuario que imprime el nombre del hardware, Print Machine Hardware, comando visto en este video. Tengo un video. Ahí estoy anotando lo que ya les compartí. Ya, que ya pasó. Y iríamos Del al comando. Ubuntu Server. Antes tendría que terminar esta parte de la clase para acercarnos al Ubuntu Server. El Ubuntu Server tenía algo especial, de nuevo. KB. Tenía dos maneras de trabajar este grupo, el teclado. Para tratar de conocer entonces el otro. Vamos a llamarlo. Debe salir. ¿No? ¿Es español? Ah, es use. No es in. ¿Qué puse acá? ¿Y para qué puse en? Vale, déjame por el dato, que me confundí. Es use. Por eso marcaba error, pues. Es cierto que marca errores. Voy a decir bien claro. Es choose. Ya te ponía. Gracias por el dato, que me Y pasa. regreso a la configuración en. Salir Está bien, pero de algo. terminar. Punto. Y salgo de la terminal. Chicos, hemos cubierto para descargar un archivo PDF con. Hosting dentro de nuestros servidores. No se preocupen que vamos a aprender todo esto. Y aquí vendría, que no sé si tenemos de, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. A ver. Ubuntu. Server. Ubuntu. Usarlo. Ya, vamos a la página oficial de crear un Ubuntu. Opción 3. Aprovisionamiento de servidor automatizado. Instalación de servidor, máquinas virtuales instantáneas. No entiendo qué será esto. Para que me marea tantas cosas por algo que tiene. Ok, estaré ese manual, a ver. Entonces esto, 2 GB, ¿vale? Este es el modo light. Este con ese también lo pude instalar, creo. Ver. Este es el punto de escritorio, ¿no? Quiero el server. Para la misma historia. Diferentes. Esta creo que es la versión más estable, 20 puntos picos. La versión anterior con soporte a largo plazo, según el soporte realizado hasta el 2025. Bueno, vamos a descargarlo también, ¿ok? Vamos a aprovecharnos de descargar estos dos, Linux, el 22 y el 20.
Entonces, por aquí, vamos a ver. Sí, dicho ese tutorial, creo que lo tengo acá. No me acuerdo de esa introducción de los sistemas básicos de Ubuntu. Tal vez lo tengo en otro video. A ver, me acuerdo bien. Información del comando básico de Ubuntu de cero. Linux, Keyboard, Short, interfaz de Linux. No recuerdo dónde lo había dejado ese videito. Conferencia de cero, conferencia de cero. Videos. Curso de completa administración de servidores. No recuerdo dónde está ese videito. ¿Para qué? Curso de línea de cero. Punto. No. Yo tengo que buscar ese curso. También vamos por ahí. Es Windows Server. ¿Qué Windows Server? Linux Server. Tutorial. Está por ahí. Ubuntu Server. Server. Una de estas es. Este señor es. Este me fue de la memoria. Hacia acá. Bueno, me encuentro registrado y todo. Bueno, a ver, voy a compartirlo. Que la verdad es que el tiempo no va a faltar totalmente para poder hacer esto. No solo porque estamos con la hora, sino porque si ese curso es amplísimo para. Para esto. Descargar esta playlist, no sé si tengo la aplicación acá instalada para instalar esta playlist. Sí, la tengo, chévere. Voy a descargar esta playlist. Entonces, Ubuntu, vamos a despedirlo. Vamos a apagar el Ubuntu. Voy aquí con la playlist. Esto va a salir bastante. ¿Con cuántos videitos? 42 videos, genial. Bien, entonces aquí aprovecho a descargar esto. Aprovecho a dejar los Ubuntu para la próxima clase. Esperemos que podamos tocarlo. Clase número 4 y el que pues lastimosamente nos va a tocar la clase 5 el querido feriado que nos atrasa. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer ahí. Ok, vamos por acá a organizar esto menos. Esto lo que hemos hecho hoy día. Esto, bueno, hay que escribir de extra. Esto que descargo sería para mí la PG5 que quisiera hacer. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Los instaladores del Ubuntu Server. Bien, ya está, ya cargó. Ya no está.
capacidad. Bueno. Lo corté en el escritorio. Pues es más rápido. Bueno, aquí. Habilidad de un punto server 20 lo faltó Full HD, lo mandó Full HD. Ya está, tengo que leer y todo Full HD esto. Entonces, ya está. También lo quiero compartir en el Drive. Acá está el Drive. Vamos a compartir este. Acá falta actualizar esto. Listo. Al menos ya hemos organizado lo que tengo en el proyecto hacer con ustedes. El tutorial que pues ahí despacio pues, seguro se descargará. Bueno, les espero. Bueno, esto es un proceso entonces. Bien. Vamos a terminar este del mundo. Vamos a terminar esta ventana del mundo. Hicimos lo mínimo posible, pero ya menos. Hemos tenido un contacto con Ubuntu. Ya, no hay nada que preguntar, un poco que compactar con lo que hemos hecho. Pero nada, pues, listo. Genial, que la descarga está rapidísima acá. Qué bueno, rapidísimo todavía es. Y entonces esto termina de subir, el otro termina de cargar, vamos a aprovechar acá las asistencias. De la asistencia. Un sistema. Así se abre acá. Se abre la asistencia por acá. Bueno, vamos a completar. Oye, ok, temas. De pasada, descarga. Instalación de Ubuntu desktop escritorio bien, uso de comandos básicos en Linux. A ver, vamos con la asistencia 1 de diciembre, próxima semana es el feriado. A ver, Muñoz. ¿Sí? ¿Me escuchas, Muñoz?
Osorio. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes. Taipe. Buenas tardes, profesor. Presente. Vázquez. Buenas tardes, profesor. Presente. Román. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Urbizagastegui. Bueno, listo. Ok. Y dejo la maquinita subiendo lo que falta. Donde es el mantenimiento de este sistema, que es bueno siempre hacer ello. Y listo, pues. Terminamos por hoy nuestra sesión de clase. Nos vemos hasta la siguiente sesión de clase. Buen fin de semana para todos.